Buenas gente, en este video vamos a ver cómo hacemos ataques con solo montapuercos. En mi caso los tengo nivel 3, ya se están subiendo igualmente a nivel 4, falta solo un día, pero bueno, me apresuré y los quise hacer antes. Y bueno, ya he hecho dos. La idea de estos ataques es llegar al 100%. Llevamos 3 hechizos de curación. Y bueno, como ya tengo dos hechos, voy a pasar a mostrarles cómo fueron. En los dos hice el 100%, saqué buena cantidad de tropas, copas, perdón, con igual recursos. Vamos a ver el primero. Vamos a ver un poco más antes cómo es esta aldea. La busqué con el Xmod Games en mi celular y bueno, como ven es inactiva, tiene bastante elixir oscuro. Y bueno, las defensas no son las adecuadas para un ayuntamiento 8, o se puede decir que recién está empezado. Tienen los morteros nivel 6, 2 y otros nivel 5. Y las torres de magos no, las tiene a nivel bajo, creo que este es nivel 3 y este nivel 2 o algo por el estilo. Mientras que esta se está construyendo. Solamente tiene el rey bárbaro de nivel 1, por lo cual vamos a atacar acá si no molesta tanto el rey. No, tiramos todos los montapuercos que son 40, como ven acá abajo. Y en el castillo de clan tengo un montapuercos nivel 2 que me donó Andrés Skate, así que le agradecemos. Y bueno, como verán, ya de antemano se puede ver que va a ser una victoria segura. Como van todos esos montapuercos saltando, arrasando por toda la ciudad. Además no puede llegar a tener ninguna bomba gigante entre medio, por lo cual no fue gran problema. Queda el mortero, un cañón y otra torre arquera, por lo cual ya no queda casi nada. Ah, también ahora van a aparecer los Teslas ocultos debido a que llegamos al 50% ahora en un segundo. Vamos a adelantar un poquito. Ahí apareció el 52% y los montapuercos van a ir a destruir. Mientras que el rey bárbaro destruye lo que va por su camino. Bien, ya tenemos el 100% asegurado y robamos todos los recursos que faltan. 215.000 de oro, 170 de elixir oscuro y 1100 de elixir rosa, perdón, y 1100 de elixir oscuro. Bien, vamos a ver al otro ataque que fue un poquito más difícil. No tanto igual porque también tuvimos el 100%. En este caso, en el castillo de Clan llegamos 4 montapuercos nivel 2 y el otro de nivel 4. Y atacamos por el lado de abajo. Que creo que fue. Bueno, acá también estaba inactivo, ya que lo busqué también con el Xmod Games. Y las ballestas, por suerte, no estaban cargadas, así que por eso fue un tanto fácil. Al querer dropear todo rápido, tiré sin querer el hechizo de curación por ahí afuera, pero bueno. Igualmente hubiese tenido, sí, las 3 estrellas como las tuve. Hay que esperar a que estén más débiles para gastarlo en el momento correcto el hechizo de curación que me quedaba, así no. Así hacía las 3 estrellas y me llevaba todos los recursos que había. Bueno, no recomiendo hacer este tipo de ataques porque se gasta mucho elixir oscuro. En mi caso a nivel 3 gastaba 2081, si no me equivoco, de elixir oscuro, más las tropas de clan que te dona. Y bueno, más o menos ahí ya utilicé la habilidad del rey bárbaro, así destruye más rápido y bueno, toda esa manada de montapuercos que quedan pueden llegar a destruir todos. Miren cómo le bajan la vida a ese rey nivel 5. Vamos a adelantar para acá, para que vean cómo fue todo. No tiene todos los recursos, la mayoría de los recursos están en las minas y en los recolectores, así que no llegamos al 100% de esta aldea. Y ya dejé, bueno, otro rey preparado para hacerlo ahora. Así que vamos a buscar
en aldeas. En el castillo del clan tengo nivel 2 los mataporcos, que también fueron a Andrés. Vamos a ver una con buenos recursos en lo posible para que pueda recuperar. No. En lo posible que tenga bastante oscuro. Así por lo menos recupero un poco. Tendía para ya subir el rey bárbaro a nivel 7 antes de comenzar con estos raids, pero bueno, ahora estoy en 20.000 como ven y no podré. Esta aldea no es mala, pero necesito un poquito más de oscuro. Bueno, estaré buscando y cuando encuentre una aldea volveré a reanudar el video. Bien, acá parece que esta aldea no tardé mucho en encontrarla y tiene 700 de elixir oscuro, así que creo que podríamos atacarlo perfectamente. Supongo que va a tener bombas gigantes por acá, en los exteriores, porque no hay espacio adentro. Y tengo dudas de si tienen un castillo de clan. Vamos a andar un montapuerco acá a ver si llegamos a sacar algo. Un Tesla. Mandamos todo. Tiramos el hechizo de curación, ahí van todos los montapuercos. Van muy bien, se dividieron en dos. Van bien. Tiramos el hechizo de curación ahí y el otro acá. Vamos a usar la habilidad del rey, así destruyen más rápido. Quiero que llegue a ese elixir oscuro. No tienen tropa de clan por suerte, así que nos facilita el ataque. Y creo que ya no queda más defensa, son bastante rápido. Pareció bastante eficiente los ataques con montapuerco, lo que pasa es que ya está mucho elixir oscuro. Destruyeron al rey bárbaro de esta aldea. Y bueno, queda esperar a que hagan el 100% por suerte. Quedaron alrededor de... yo creo que son 30 montapuercos. O más todavía, casi 40 quedaron. Una bomba gigante ahí. Y se murieron un par. Sí, no se murieron mucho, como podemos ver las tumbitas. 3, 5, capaz que alguno acá en el medio, pero bueno. Y el 100%, buenísimo. Nos llevamos dentro de todo buenos recursos. Ya tengo llenos los dos almacenes de oro y elixir rosa, así que lo demás, lo único que me importaba era un poquito de elixir oscuro. Bueno, espero que les haya gustado el video y no olviden recomendarme qué tipo de raid quieren que haga, o qué tipo de video que quieren que haga. Y no se olviden de suscribirse y darle a me gusta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.